Bien, vamos a hacer unas pequeñas reglas para estos dos días que vamos a estar juntos. La primera de ellas va a venir en función a dos aspectos, ¿no? El tema es los celulares, ¿no? ¿Qué les vamos a pedir? Celulares en silencio, vibrador si les gusta. Ustedes elijan. La idea es no interrumpir a los compañeros, ¿no?, que están compartiendo esta reunión con nosotros. ¿Ya? Y la segunda es que siempre es usual que, adicionalmente a que le hemos entregado los dos ejemplares del 055 y ahora el nuevo 024, siempre algunas personas desean la presentación, ¿no? ¿Quiénes desean la presentación? Bien, si tienen sus celulares, pueden dirigir su lector QR a la pantalla y van a tener la presentación en sus celulares y después pueden compartirla en su computadora. Entonces aprovechamos ahorita un minuto, mientras lo van poniendo en vibrador, lo ponen y descargan la presentación. Bien, le vamos a dar ahí un minuto. Vamos a ver, verificar. Ok, Bruno, Chunga nos va a enseñar el reglamento. Ok, a la espalda también hay un código QR. ¿Ya? Ese código QR ustedes pueden bajar la 024 completa en su teléfono, en su tablet, en su computadora. ¿Correcto? O sea, adicionalmente a la presentación y a la parte impresa que tienen del 024, también pueden bajar una aplicación que es de ISEM gratuita para que ustedes en todo momento tengan su reglamento de seguridad. ¿Por qué hacemos esto? Porque a veces el librito sí se olvidan, pero el celular no se olvidan. ¿Ya? El celular ya es parte, digamos, de nuestra vestimenta. Siempre lo llevan con ustedes, entonces siempre van a tener su material de consulta, ¿no? Mientras está cazando sus Pokémones, también usted en algún momento puede repasar ahí su reglamento, ¿ya? Muy bien. Ahora sí, vamos a empezar. Sí. Una vez descargado, no, solamente los anexos, porque los anexos son archivos que sí se bajan. En cambio, el otro ya es un archivo trabajado que se graba en sus computadores. Y si ustedes desean adicionalmente, los anexos tienen una opción de guardar el archivo en su teléfono, entonces ya los pueden tener también los anexos, ¿no?, que son un poco más complicados, ¿ya? Entonces, es todo el contenido de artículos, ese baja su teléfono, y luego los anexos, si ustedes desean, los graba. ¿Ok? Muy bien, entonces ya tenemos todas las herramientas como para empezar. Bien, en el transcurso de hoy, no tenemos un libreto de tal artículo a tal artículo, ¿quién le toca? Ya, las cuatro personas que estamos aquí vamos a intervenir, ¿no? Y vamos a ahondar o vamos a dar explicaciones de acuerdo a nuestra experiencia, ¿no?, que hemos tenido tanto en la operación minera como cuando hemos participado en alguna oportunidad en algún otro reglamento. ¿Ya? En este caso, para el 024, las reuniones para actualizar el 055 se han suspendido el año 2013. Quiere decir que han habido 3 años en los cuales ni en la sociedad de minería ni como ISEM hemos participado en esta actualización del reglamento, salvo algunas comunicaciones por escrito que se hicieron a nombre de la sociedad de minería hacia el ministerio. Pero nosotros pensamos que la manera más saludable de hacer una norma es con la participación de todos los actores, ¿no?, los que participan y los que están interesados y los que pueden ser afectados. Que en esta oportunidad no se ha dado el mismo caso que sí hubo en el caso del 055, donde durante más de 2 años tuvimos reuniones semanales constantes, igual en el 046 del 2001. En esta oportunidad, estas reuniones, que muchas veces han sido muy fraternas, pero de ardua discusión también con los miembros de OSINERMIN y del Ministerio de Energía y Minas, no se han dado, ¿no? Y algunos amigos que me dicen, no, Fernando, tú tienes la culpa de todos los cambios, tú y todos los que están sentados ahí, pero digo, no hemos participado en esta oportunidad en las reuniones, ¿ya?
Pero esta oportunidad también de estar con ustedes es para recoger algunas inquietudes que tengan ustedes y, terminando este curso, poder enviar un documento al ministerio también para una posible revisión de algunos artículos. Entiendo, no vamos a poder pedir que se haga todo el reglamento nuevamente, ¿no? Entonces, si nosotros podemos presentar un documento máximo con 5, ¿no?, observaciones, peticiones, solicitudes de cambio o de actualización, yo creo que va a ser más factible que el cambio pueda ejecutarse, ¿ya? O sea, ya la ley, este reglamento que salió el 28 de julio, ¿no? Muchos estábamos de vacaciones, ¿no?, disfrutando el descanso, y de ahí nos pasaron la voz, hay reglamento. Bueno, hay que leer 200 páginas nada más sus reglamentos y todo, ¿no? Hemos tenido que, digamos, suspender un poco las actividades recreativas y vacacionales para ingresar, ¿no?, a ver qué es lo que se nos viene ahora con la legislación minera, ¿no? Y como les dije, vamos a intervenir Fernando, Alfredo, Jerry y yo en cualquier momento. Jerry va a hacer ahora un comentario con respecto a la diapositiva que tenemos más adelante, ¿sí? Ok. Adelante, ¿no? En el 055 ustedes ven en pantalla todos los que instituciones que participaron, ¿no? En el caso de Sociedad de Minería y SEM no hemos tenido reuniones. Desconocemos si el ministerio se ha reunido con el Ministerio del Trabajo o los los sindicatos, ¿no?, de trabajadores. Desconocemos eso, pero con la Sociedad de Minería y el ISEM no ha habido ese caso, ¿no? Vamos a empezar un poco con estadísticas de accidentes mortales para ingresar un poco por qué los reglamentos necesitan actualizarse y qué puntos críticos debemos atacar. Ya vamos a ver la estadística cerrada al 2015, porque el 2016 todavía la tenemos en curso, o sea, no es un año cerrado, ¿no? El año pasado hemos cerrado con 28 accidentes con muerte, pero ha habido una reducción. Si nosotros vemos desde el año 96 con 120 fatalidades, entonces ha habido una reducción. Y que parece que es sostenida, ¿no? Hay una curva que nos indica una tendencia, ¿no? Y aquí en este indicador, que es muertes por cada 10.000 trabajadores, también vemos cómo ha ido disminuyendo año a año. Miren, el año 96 perdían la vida 23 personas, ¿no? Bueno, ahí hay un decimal que no tiene sentido en este indicador, pero hay que colocarlo. 23 personas por cada 10.000 trabajadores. Esa cifra se ha reducido hasta 1.6. Es decir, ese indicador se ha reducido en más del 90%. Creo que es un gran logro, pero lo cual no quiere decir que vamos a dormirnos en nuestros laureles. Hay que seguir trabajando. Y he colocado ahí dos líneas rojas, ¿no? ¿Qué pueden ser? La normativa, ¿no? En el año 2001 tuvimos el 0.46, ¿no? Y el año 2010 el 0.55. Y vemos ahí algunos quiebres o no con respecto a la legislación. Podríamos nosotros decir que ha habido algunos quiebres, pero también no podemos darle todo el crédito a la ley, ¿no? Porque en algunos países piensan que la ley lo va a solucionar todo. La ley es parte de la solución, ¿no? El Estado tiene una participación en legislar y fiscalizar y controlar. Las empresas tienen su papel de prevención y los trabajadores también tienen su papel. Entonces, hay muchos actores que intervienen aquí, y gracias a todos estos actores, a los trabajadores, a los empleadores, a ustedes, los profesionales de seguridad, al Estado también, es que se ha logrado reducir esta cifra de accidentes. No es triunfalista, pero decimos que tenemos que seguir trabajando hasta que esta curva toque el nivel cero, ¿no? Que ese es, creo que, todo lo que nosotros queremos. Bien, también hay que considerar que no solamente hay accidentes con muerte, hay accidentes incapacitantes. Y todos los años en la minería tenemos más de 1.000. Más de 1.000. Y miren ustedes, la línea roja son la cantidad de accidentes incapacitantes registrados. Ya a partir del 2012 recién hay una caída, pero después hemos estado prácticamente en una meseta de entre 1.400 y 1.500 accidentes incapacitantes. Y la gran pregunta es si estos pudieron haber sido o no accidentes con muerte. Seguramente muchos de ellos sí. Entonces nuestra cifra de accidentes mortales pudo haber sido mayor.
¿no? Conocemos las causas de los accidentes, pero las consecuencias son muy distintas a veces en un evento similar. Este es un indicador importante también para nosotros. En línea roja presentamos los indicadores de los contratistas en general, sumados, mineros y conexos. Y en la línea azul son el indicador del titular minero. Pero miren, durante 5 años el contratista ha tenido indicadores menores en seguridad, o sea, mejores resultados de seguridad que en el caso de la población del titular minero, ¿no? Y aquí también hay una gran pregunta, ¿por qué? ¿No? Entonces, muchos de ustedes tienen las respuestas en su cabeza, ¿no? A los contratistas dicen sí casi en lágrimas, ¿no? Porque son ellos los que, digamos, ¿no? Hay una presión mayor que en los trabajadores del titular minero. Hay que decirlo así, ¿no? Entonces, cuando escuchen ustedes, los contratistas se accidentan más, el contratista dice, no es cierto, vayamos al indicador. El índice de frecuencia también ha venido bajando sosteniblemente. En los últimos 7 años ha bajado un 50%. ¿Ya? O sea, vemos que todos los indicadores van a la baja. Quisiéramos que baje más, ¿no? Y el 2015 disminuyó en 14%. El índice de gravedad, como consecuencia de la disminución de accidentes y de accidentes mortales, también tiene una reducción de 7%, no se ha reducido mucho, y el de accidentabilidad ha caído en un 20%. Y este gráfico ahora es importante porque nos va a explicar un poco por qué en el nuevo reglamento se está focalizando, ¿no?, algunos esfuerzos, sobre todo en lo que es caída de roca, geomecánica. Y entonces, uno de los beneficios de la estadística es que nos orienta el camino a seguir, ¿no? Nosotros sabemos que aquí en el Perú hay 3 tipos de accidentes que son muy comunes y que casi llegan al 70%, ¿no? El primero es caída de rocas o desprendimiento de rocas. En este año, caída de personas quedó segundo, pero normalmente en los últimos 5 años tránsito ha sido segundo, pero tránsito pasó del segundo al tercer lugar, pero con empate, ¿no? O sea, estos 3 tipos de accidentes en los últimos 5 años suman casi el 70% de los accidentes, ¿no? Entonces, por eso que el Ministerio ajusta, ¿no?, o legisla en estos puntos con mayor énfasis y mayor importancia, así como ustedes dentro de sus unidades mineras también se focalizan en esos aspectos. Bien, la otra regla de juego para el curso es que aquí, en estos 2 días, solamente vamos a mostrar los cambios. ¿Ok? No vamos a hacer un barrido total, artículo por artículo, de todo el reglamento. Vamos a hacer, sí, un barrido, artículo por artículo, de los cambios. ¿Ok? Porque ya el otro reglamento han tenido 6 años para revisarlo, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver los cambios, ¿ya? Los cambios, cuáles son sus impactos, cuáles son algunas maneras de poder implementarlas, ¿no? Y por qué no generar un marco de discusión. Aquí vamos a también tratar de poder explicar por qué ha habido ese cambio. Posiblemente hay una fuente en otra legislación, hay alguna fuente, algún convenio internacional, algún mandato de la OIT, eso también lo vamos a ver acá. Pero no vamos a ver todos los artículos, no le vamos a enseñar cómo llenar los anexos, tampoco, ¿no? Porque te sería un curso de 1 mes por lo menos para hacer todo un recorrido. Lo que queremos mostrar es los cambios, ¿correcto? Bien, ahora los dejo con Jerry, que nos va a hacer una explicación también, algo que hemos venido hablando. Fernando. Bien, antes que nada, un saludo muy cordial para todos ustedes y un agradecimiento al ICEM por haberme permitido ser parte de este panel. Quiero hacer un pequeño comentario, un comprimido, sobre la historia de este nuevo reglamento de seguridad y salud ocupacional para el sector minero. Comentarles también que, como representante de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, yo tuve la oportunidad de participar en la elaboración del 055 y del primer borrador de este reglamento del 024, que vamos a comentar hoy y mañana.
Esto ocurrió, como dijo Fernando, hasta el 2013. Bueno, el enfoque para el 055, el objetivo, por lo menos de la sociedad en esa época, era que tengamos un reglamento a tono con la modernidad. Esa era una de sus requisitos. Un segundo aspecto era elevar la talla de los estándares para alcanzar la estatura de los estándares internacionales. Esa era una visión que teníamos. Y un tercer aspecto del 055 era profundizar y mejorar la capacidad de liderazgo, principalmente del equipo gerencial de las operaciones, porque de ahí parte todo. El liderazgo viene a ser el corazón del proceso. Bueno, y si no hay eso, pues el score del liderazgo es bajo, las empresas van a tener muchos problemas. Entonces, de ese borrador que les comento, que tuvimos hasta el 2013, se han incorporado algunos cambios en este último reglamento, como por ejemplo eliminar el anexo 7D, que era el de ascenso a grandes altitudes, que era un problema realmente. Después incorporar el sostenimiento sistemático. Ese es el enfoque de una empresa que quiere minimizar o eliminar los accidentes por caída de rocas. También está incorporado en este nuevo. Era un gran problema, pero generalmente también en algunas oportunidades se hablaba del sostenimiento puntual. Y bueno, realmente este enfoque está alineado con las nuevas corrientes mundiales. Y también otro aspecto que incorporamos era quitar el inciso A del artículo 68. No sé si recuerdan. En el artículo decía pues que el gerente de seguridad era el responsable de la gestión. Y no es así. En las empresas más admiradas del mundo, el enfoque es diferente. Ya también fue quitado. Era una situación anómala y que se incluyó por error de texto, básicamente, en el 055. ¿Qué pasó después del 2013? Como comenta Fernando, no ha habido consenso, no ha habido participación de la sociedad, del ISEN. Y bueno, cuando ocurre eso, el producto final tiene problemas y tiene observaciones como que así está ocurriendo con este decreto supremo 024-2016 para el sector minero. Ahora, de lo que he tenido la oportunidad de asistir también a una reunión del MEN, y lo que he visto es que el objetivo de esta institución es, percibo que ha sido básicamente en consolidar, ordenar, alinear el reglamento del sector minero con la ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y su reglamento, obviamente, ¿no? En cuanto mayormente a texto se refiere, de lo que conozco en la ley es un estándar básico, elemental, mínimo para el país. Es bueno eso, claro que sí, pero dentro de su estructura, creo yo, es una opinión muy personal, lo mejor que tiene la ley es sus 9 principios. Lamentablemente ninguno de estos principios ha sido incorporado en el reglamento para minería. Pero bueno, como todos sabemos, esta ley tiene mucho que ver, han incorporado bastante de la ley española. Y también creo que todos sabemos que España como país no es un país referente que tenga altos estándares en la gestión de seguridad como lo pueden tener, por ejemplo, Australia, Estados Unidos o Canadá. No es un país donde existan las mejores prácticas del mundo en la gestión de seguridad. Entonces, personalmente creo que, como aquí en el Perú están ubicadas las mejores y mayores empresas mineras del mundo, por ejemplo, la número uno, la más grande del mundo y mejor ahorita es BHP Billiton, tiene participación en Antamina,
La número dos es Vale do Río, que tiene su operación también por el norte. La número tres es Río Tinto, por nombrar las tres principales. Tiene un proyecto, un megaproyecto acá en el Perú. Entonces, más bien es una fortaleza que deberíamos aprovechar. ¿Para qué? El enfoque debería apuntar a elevar más bien la talla de los estándares, de tal forma que avancemos y de aquí a un tiempo, nuestro país, el Perú, sea el país líder en Sudamérica en la gestión de seguridad y un referente mundial como los países que les he comentado, Australia, Estados Unidos o Canadá. Esa debería ser la visión con la que deberíamos apuntar a caminar hacia el futuro. Ahora bien, algunos aspectos positivos de este nuevo reglamento, no voy a decir todos, pero sí tienen algunas cosas importantes que quiero mencionar brevemente. Y la primera, le han incorporado algo, no sé si lo sabían, pero como algo de liderazgo. ¿De qué manera? Lo que ha ocurrido es que se ha incorporado bastante la participación de los trabajadores en la mejora de la gestión de seguridad, vía su sindicato o también por la participación directa de ellos, por ejemplo, en la preparación de los estándares, de los PES, del mapa de riesgos, del IPER. Entonces, ese punto es muy positivo. ¿Por qué? Porque un viejo trozo de la sabiduría popular que dice, si queremos mejorar la gestión de seguridad en una empresa sin la participación de los trabajadores, es algo como navegar al viento, es como ir contra la corriente, no hay futuro por ese lado. Entonces, en ese aspecto es muy positivo, lo veo de esa manera. Otro aspecto también que han incorporado y que es nuevo, es el referido a evitar la exposición de las trabajadoras en periodo de embarazo. Es un aspecto positivo. Y también ha incorporado un formato para el IPER de línea de base. Que bueno, como su nombre le indica, es punto clave para la mejora de la gestión integral de riesgos en cualquier operación minera del mundo. Esos son algunos de los aspectos más saltantes que quería comentarles. Hemos establecido esta filmina con el propósito de ubicar al sector minero en el ranking nacional. Entonces, este ranking sectorial tenemos en la parte inferior, está la construcción, la industria minera, puertos, agricultura y pesquería, pero vimos acá en el anterior el mapa normativo general y resalta el círculo rojo, que es el 024. Lo que ocurre es que esta ley 29783, en comparación con los estándares del sector minero, hay una brecha. Este reglamento 024 tiene los estándares mucho más altos que los de la ley. Y en el reglamento de la ley indica que cuando hay una mejor protección para los trabajadores, vía esos mejores estándares, se aplica el reglamento del sector. Y realmente ese es el escenario actual del sector minero. ¿Me explico mejor? El sector minero es la estatura de sus estándares y los estándares de la ley mucho más bajos. Un ejemplo simple es lo referente al proceso de capacitación. Hay una brecha tremenda, ¿no? La exigencia en el 024 pues es mucho más alto. Por eso es que el sector minero, en esta diapositiva ustedes las ven como el sector líder en la gestión de seguridad a nivel país. Pero un aspecto que también ha incidido en ello es justamente la existencia de las mejores y mayores empresas mineras del mundo, que están jalando a los grupos mineros peruanos, por ejemplo, Buenaventura, Hochschild, Minsur, Volcan, Milpo, por nombrar algunos. Los están jalando.
para que eleven la talla de sus estándares y ojalá en algún momento podamos nivelarlos. Eso sería, debería ser una visión país, ¿no? En segundo lugar, para hacer una secuencia y hacer más digerible esta explicación, está el sector de hidrocarburos y electricidad. Bueno, y los otros sectores básicamente estarían en la línea inferior. Estos son los grupos de categoría mundial. Las 10 mejores y mayores empresas mineras del mundo están aquí en el Perú. Consecuentemente, y por lógica, nosotros debemos enorgullecernos y decir que también debemos tener las mejores prácticas del mundo generadas por estas corporaciones. Tenemos ahí las empresas, las top 10, o sea, las mejores 10, ¿no? Bueno, continuamos con Fernando, ya con la ley 29783. Los fundamentos que creo que los abogados le llaman antecedentes, ¿no? Bien, el antecedente, digamos, principal del reglamento es el Decreto Supremo 014 del año 92, ¿no? ¿Se acuerdan cómo se llama ese Decreto Supremo? A ver, los más jóvenes. Es el texto único ordenado de la Ley General de Minería, ¿no? En esta ley, gracias. En este decreto supremo, a pesar que es un decreto supremo, pero es texto ordenado de la Ley General de Minería, o sea, ha sido un decreto supremo para ordenar la ley, ¿ya? Se dio en el año 92 y ahí nos dice de que el sector minero debe establecer su reglamento de seguridad y bienestar. Es por eso que en este reglamento y en los anteriores siempre se ha introducido el capítulo de bienestar. ¿Ya? Entonces, yo estoy de acuerdo con muchos de ustedes de que bienestar debería estar aparte, pero hay un problema legal que este decreto supremo 014 nos dice de que debe ser un reglamento de seguridad y bienestar. Yo creo que deberían haber dos en tal caso, ¿no? Para no confundir, porque yo entiendo que aquí el 99.99% está por seguridad, ¿no? Creo que no hay gente de recursos humanos y eso de para verlo de bienestar. ¿O sí? ¿Personas de recursos humanos ahí? Excelente. Gracias. Bueno, de ahí el otro antecedente es el 055 del año 2010. Como ustedes saben, fue una norma que salió antes de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es la que viene después, la Ley 29783. La Ley 29783 trajo tres aspectos importantes, ¿no? El primero de ellos dice de que los sectores deben adecuar sus normas sectoriales a la ley. ¿Y qué plazo dio? 180 días, ¿no? ¿Y cuánto nos demoramos en el sector en sacar? A ver, desde el 20 de agosto del 2011 al 28 de julio del 2016 hay 1.804 días. Ese es el tiempo que se tomó el ministerio en adecuar la norma. O sea, fue 10 veces más. Pero cuando sale la norma dice que los titulares mineros tienen 30 días para adecuarse. ¿Sí o no? Bueno, ahora se ha alargado, ¿no? Entonces, como en una reunión el ministerio le dijimos lo de los 1.800 días, parece que el corazón se les ablandó un poco y dijeron ya, bueno, vamos a dar 120. ¿Ya? Pero aquí hay un dato importante que algunos abogados nos han anotado. Que si bien es cierto, da un plazo de adecuación, pero toda norma es vigente a partir del día de su publicación, ¿no? El día siguiente de su publicación. O sea, la norma nuestra está vigente ahora. O sea, nos están dando un plazo, sí,
pero está vigente. Algunos piensan que no, dentro de 120 días recién va a estar vigente. No, o sea, hay un plazo. Entonces, la primera cosa que dice es de que los sectores deben adecuarse a la 29783. Por eso que vamos a encontrar nosotros algunos cambios que vienen con esa fuente. El segundo es que le quita a OSINERG o a SINERMIN, le quita la función de fiscalización y le quita el 100%. Después salió otra norma que le devolvía una parte que se llamó infraestructura. ¿Ya? Pero le quitó todo. ¿Y quién debía hacer la fiscalización o la inspección? ¿Quién? No escucho, te quieren el coffee break, creo. ¿Quién? Falso, no existía Sonafil ahí. Le da al Ministerio del Trabajo. ¿Ya? Le da al Ministerio del Trabajo, Promoción del Empleo. ¿Ya? ¿Dónde viene recién la creación? Es en la ley 29981. Ahí recién dice de que se debe crear el Sonafil. ¿Ya? Y con las funciones que debía hacer el Mintra o Ministerio del Trabajo, ¿no? Y luego también se le devuelve a SINERMIN para que vea la parte de infraestructura, ¿no? Nosotros en todos los foros opinamos de que no se puede separar esa gestión y que debería ir junto y que debería ser solamente una sola institución, como es en otras partes del mundo. Ustedes en Canadá, en Estados Unidos, en Australia van a encontrar un ente que fiscaliza las minas o inspecciona o como quiera que le llamen, solamente una institución, ¿no? Aquí teníamos varias instituciones y nos caen siempre por todos lados, ¿no? Y algunas personas, pues acá, como dijo el otro día Félix Guerra, dice con lágrimas en los ojos, hay que atenderlos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, con todos estos antecedentes es que se crea el reglamento, el 024, que fue publicado el 28, ¿no? O 29. 28, ¿no? ¿Quién lo firmó? ¿Ollanta o Kuczynski? Ollanta, ¿no? Sí, entre gallos y medianoche, algo así más o menos. Entonces, yo creo que a todos nosotros nos agarró por sorpresa. Miren, en cuanto a la estructura es muy parecida, se ha introducido un título más, hay cuatro capítulos más, algunos artículos adicionales. Lo que ha hecho es, en algunos casos, algunos literales los ha convertido en artículos, ¿no? O sea, pero también, si nosotros queremos hacer un balance de todo el cambio que ha hecho, creo que el 90% es el 0.55 y hay un 10% de cambios que vamos a ver ahora en esta reunión. Hay más anexos porque, como dijo Jerry, uno de ellos que se ha introducido es el hiper de base, el hiper C de base. Es un ejemplo que se ha introducido, un anexo más. Y en las guías se han mantenido las tres guías, que esto va a ser motivo de explicación el día de mañana por la ingeniera Luz Bancayán, que ya nos está acompañando desde ahora, ¿no? A modo de ilustración solamente vamos a ver cuáles son esos cinco títulos que son parte del contenido del 024. ¿Ya? Y vamos a empezar ya con el artículo 1, ¿no? Este que nos habla, pues, el objetivo de prevenir accidentes, etcétera, etcétera. Se ha mantenido casi igual. Lo que se introduce es el concepto de incidente peligroso, que lo vamos a encontrar después en muchos artículos. ¿Y cuál es la fuente? La fuente está aquí, en el Decreto Supremo 005 del 2012 del Ministerio del Trabajo. ¿Y cómo se llama ese decreto? ¿Cuál es su nombre en español, digamos, y no en letras y números? Es el reglamento, ¿no?, de la ley 29783. Ahí están las definiciones. Y ahí está definido lo que es incidente peligroso. Pero si también nosotros nos ponemos a analizar esa definición, es muy genérica, es muy vaga, es prácticamente una definición solamente de incidente. O sea, en el sector minero, ya lo que se ha tenido que hacer es mejorar ese concepto, y que sí se ha logrado, y que está más adelante. ¿Ya? Pero ahorita la fuente que tenemos es el 005. Entonces se ha introducido esa pequeña frase o palabra de incidentes peligrosos. Si lo hubieran dejado como incidentes, ¿los introducía o no? ¿Los contenía o no? Sí los contenía, porque ya incidentes es más general que incidente peligroso. ¿Ya? En cuanto al alcance,
En cuanto al alcance, no ha habido muchos cambios, salvo que se ha ordenado la estructura. ¿Ya? Y van a aparecer ahí algunas actividades como nuevas, ¿no? Adsorción, desorción, Mary Crow, tostación, etcétera, etcétera. ¿No? ¿Y por qué sucede eso? Porque eso también sucedió el 055. ¿Por qué se van introduciendo? Por ejemplo, en el 055 se introdujo recién los depósitos de concentrados. Entonces, cuando iban los fiscalizadores a los depósitos de concentrados, el depósito de concentrados le decía, no, tú no tenías por qué entrar acá. ¿No? ¿Dónde dicen, qué ley dice que tú tienes que fiscalizarme? Entonces dijeron, ah, ya en el 055 vas a ver. ¿No? Entonces, eso es lo que ha pasado acá. ¿No? Están introduciendo nuevamente. No había tampoco, antes del 055, lo que eran las fajas transportadoras y mineroductos. ¿No? Ahora tenemos mineroductos de kilómetros y fajas transportadoras kilométricas también. Entonces, cuando iban a fiscalizar, le decían, un momentito, en el alcance no está. Tú ahí ya fiscalizas. Entonces, en el ministerio dijeron, ah, ya en la 024 sí lo voy a poner. Entonces, por eso es que van introduciendo, ¿no?, actividades, para que no quede en el limbo. En los primeros reglamentos solamente decía actividades mineras. Ya, entonces actividades mineras. Entonces, pero mi taller de mantenimiento no es una actividad minera. ¿No? Y aquí vamos a hacer referencia a un concepto importante. ¿Qué cosa es actividad minera? A ver, ¿quién me dice? Le regalamos un reglamento. ¿Qué es actividad minera? Mío, para definir actividad minera también nos tenemos que remontar al texto único ordenado de la Ley General de Minería. Dice, actividad minera solamente son cuatro. Es exploración, desarrollo, explotación y beneficio. ¿Ya? Por eso que los contratistas están categorizados en dos partes. El minero es el que realiza alguna de esas cuatro o varias de esas cuatro actividades mineras. Y el conexo realiza otras actividades distintas, pero también en servicio de estas cuatro actividades. Entonces acá una pregunta, siempre nos hacen preguntas en el ICEM. ¿Cateo está incluido como actividad minera? ¿Sí o no? Algunos dicen sí, otros no. Bueno, hicimos la consulta al ministerio y nos dijo que el cateo es libre en el territorio. Entonces no está introducido como actividad minera. Es por eso que no está acá, cateo. Pero después ya haces algunos huequitos más y ya está allá. ¿Ya? Entonces, en esas cuatro son las actividades mineras. Entonces, cuando nosotros en el texto, en el reglamento, escuchemos o leamos actividad minera, ¿cuáles son esas cuatro? Exploración, desarrollo, explotación y beneficio, ¿no? Bueno, les comento que yo me enteré en los años 90 qué cosa era beneficio, no sabía. No, yo pensaba que era de repente asistencia social, alguna de esas cosas, ¿no? Entonces, por eso que también aquí en este alcance se va especificando qué cosa es beneficio, ¿no? Igual manera, había planta concentradora, pero la refinería estaba aparte, ¿no? Venía el fiscalizador, decía, no, ¿qué cosa es actividad de beneficio? Yo no sé, ¿no? Entonces, había ahí algunas discusiones. Por eso que se va introduciendo nuevamente más y más y más actividades dentro del alcance del reglamento, ¿no? Y ahí vemos fajas transportadoras, tuberías, mineroductos, cables, carriles, entre otros. Ya creo que ha habido un ordenamiento de las actividades. Creo que está bien, no hay mayor. Aquí está en el artículo 3 en el alcance, se ha introducido un párrafo que para nosotros es redundante, ¿no? En realidad dice lo mismo. Pero lo han introducido, no sé con qué finalidad, porque ya en la primera parte ya estaban los trabajadores mineros, actividades conexas con personal propio de terceros, y abajo nuevamente lo menciona, ¿no? De repente han querido resaltar que todos los que estén dentro de las actividades de nuestra mina estén o cumplan con este reglamento. Ya aquí sí, dentro de la finalidad del reglamento aparecen tres cosas nuevas, digamos, ¿no? Que nos pide asegurar el compromiso visible, ¿no? Y la palabra asegurar es bastante fuerte. Y después nos dice más adelante que incluso ese compromiso visible tiene que ser demostrado.
¿Ya? ¿Mediante qué demostramos nosotros que hemos hecho algo? ¿Documento, papelito? No. Son documentos. ¿Ya? Porque hay una gran diferencia entre el papel y el documento. ¿No? ¿Saben cuál es la gran diferencia entre papel y documento? En que en el documento tiene información, ¿no? En el papel no necesariamente. Bien, entonces nos pide un compromiso visible el titular minero, ¿no? De las empresas contratistas, etcétera. Y cuando habla contratistas ya se refiere a los dos, obviamente. Contratista minero y el contratista conexo. Mejorar la autoestima, el recurso humano, eso se quitó en el 055. Entonces ahora lo han vuelto a poner, ¿no? Entonces dijeron, como ahora ya no están participando en la sociedad ni le dicen, lo vamos a volver a poner, ¿no? Porque esto está en el 046. ¿No? Ahora, esto, demostrar esta autoestima, el recurso humano, yo me imagino que va a ser muy difícil. Si te hacen una auditoría, te van a decir, oye, ¿cómo tú demuestras que estás mejorando la autoestima de los recursos humanos? Es algo, digamos, muy amplio, ¿no? Y el tercero lo mencionó Jerry, que es la participación de los sindicatos o la participación de los trabajadores, ¿no? Y como la ley 29783 lo dice, o sea, para hacer cualquier cambio, ustedes tienen que tener en cuenta a los trabajadores. ¿Ok? Muy bien, vamos a seguir, si no, no terminamos. La definición de accidente de trabajo también ha variado. Entonces, buscamos la fuente. Y la fuente está en la ley y su reglamento. ¿Ya? Como ustedes pueden ver, se ha guiado de la ley, se ha guiado esta definición. Ya, o sea, se ha uniformizado ya a nivel nacional. A algunos les gusta más la anterior, esta les gusta más, pero en este caso lo que se ha hecho es alinear a la nacional. O sea, no tenemos salida. ¿Ya? No hay salida ahí. Aquí sí hay que detenernos un poquito porque muchas veces el contenido del reglamento parece un juego de palabras, pero a veces una palabra adicional, como la que está subrayada, cambia todo el significado. ¿Ya? En el 055 nosotros encontrábamos mucho titular minero. Y ahora encontramos titular de la actividad minera. ¿Y dónde está la diferencia aparte de esa palabra? Claro, que según la ley, el titular minero es el dueño de la concesión. Pero el que la trabaja muchas veces es otro. Entonces, ese otro es titular de la actividad minera. ¿Ya? Por eso vamos a encontrar en el reglamento este cambio de palabra. ¿Ok? Entonces, donde diga actividad, nosotros ya sabemos que es el que está realizando las labores. ¿Ya? Y el titular minero es el dueño o el que tiene la concesión, ¿no? El propietario de la concesión. ¿Ya? En el caso de auditoría, creemos nosotros que la ley se basó en el 055 para tomar, es muy similar la definición, pero también la fuente está en el 055. ¿Ya? Esa es la fuente. ¿Correcto? Esa es la fuente. Entonces, ¿de dónde sacaron eso? ¿Quién lo inventó? Bueno, ya lo inventaron, ya pues no en la ley, y hay que alinearnos, ¿no? Pues dice procedimiento sistemático, independiente, objetivo, documentado, para evaluar el sistema de gestión. Ya, y hemos puesto algunas fotos para amenizar la presentación. Bien, aquí también se ha cambiado de autoridad minera a autoridad minera competente. Porque ahora tenemos autoridades que tienen distintas funciones. Hace el 2009, cuando Senermin se hace cargo de la fiscalización, hasta el 2009 el Ministerio de Energía y Minas era la autoridad en todo. Legislaba, fiscalizaba y hacía todo, ¿no? Y de ahí le han ido quitando poco a poco algunas funciones. Entonces, en los reglamentos anteriores, autoridad minera era el Ministerio de Energía y Minas mediante la Dirección General de Minería. Ahora hay otros actores. Ahora, ¿cuál es la función del Ministerio de Energía y Minas? Las normas, ok, los lineamientos, ¿no? ¿Y quiénes son ahora los que fiscalizan o inspeccionan?
ahora es Sinermin, Sunafil y los gobiernos regionales. Y la Municipalidad de Lima Metropolitana también. ¿Ya? Entonces, por eso es que se cambia a autoridad minera competente. Más adelante, ustedes en el cuerpo de reglamento van a encontrar mucho esto. ¿Por qué? Porque si habla de fiscalización, ¿cuál será la autoridad minera competente? Es Sunafil y Sinermin. Y si habla de la autoridad minera competente en legislar, ya sabemos que se refiere al Ministerio de Energía y Minas, ¿correcto? Es por eso que es, dan una definición más genérica, ¿no? Y colocan al Ministerio, ¿no?, como primero, quien es la institución que legisla, luego viene el Sunafil o Sinermin, y los gobiernos regionales, ¿a quienes fiscalizan? A la pequeña y minería artesanal, ¿ya? Y que hay todo un mundo también ahí, ¿no? Hay muchos problemas ahí. Bueno, para beneplácito de muchas personas, el Secotrasmin desapareció, ¿no? A algunos les ha dado una risa de felicidad, le ha salido desde adentro. Ya, ¿por qué? ¿Por qué se quitó el Secotrasmin? Porque el Ministerio del Trabajo ha empezado a hacerlo. Está definiendo las competencias de los trabajadores, en este caso el grupo minero también. Y si ustedes buscan en la página web del Ministerio del Trabajo, creo que ya se avanzó con 4 ocupaciones. Entonces el Ministerio de Energía y Minas dice, bueno, ya lo está haciendo el trabajo, yo lo quito de mi reglamento. Entonces por eso que lo han sacado. Pero, ¿se han salvado ustedes de la certificación? No. Ya el Ministerio del Trabajo les va a caer, ¿no? Sunafil va a ir también ahí. Ya, y va a decir, oye, ya está alineado ya a las competencias que hemos definido de estos trabajadores mineros y están progresando. Y no solamente están haciendo minería, están haciendo otros sectores, gastronomía, hotelería, etcétera, etcétera. Están avanzando. Es por eso que ya aquí ya no vamos a escuchar Secotrasmin y no se habla de las certificadoras tampoco, porque decía certificadoras en alguna parte del reglamento. Ya esos artículos no se encuentran, ¿no? Y en el comité no ha habido muchos cambios tampoco. Es básicamente la ley que ustedes la conocen del 2011. ¿Ya? Lo que ha hecho es simplemente casi un copy-paste. Algunas palabritas por ahí le varía, pero ya nos habla de este órgano bipartito, paritario. O sea, tiene que haber dos, ¿no? Dos representaciones. Y tiene que ser paritario. Pero después vamos a ver de que se rompe el equilibrio porque hay uno de sindicato que también participa, ¿no? Y aquí siempre la pregunta, ¿no? Tenemos representante de trabajadores aquí y representante del empleador, ¿no? Y siempre nos hacen una pregunta, pero el gerente general es trabajador también, nos dicen. ¿Por qué no puede estar del otro lado? Bueno, esa pregunta la llevamos hasta la OIT. Y en la OIT nos contestaron desde Turín, todavía desde la Academia de Turín, ¿no? Nos dijeron, muy fácil es distinguir, me dijo, entre uno y otro, me dicen. Dice, a los representantes del empleador los nombra el empleador. Y a dedo, ¿no? Y los representantes de los trabajadores son nombrados por los trabajadores. Entonces ellos hacen esa diferencia muy simple nada más, que después puede traer complicaciones, pero ellos dicen, no, los trabajadores eligen sus representantes, el empleador elige a sus representantes, independientemente si el gerente general sea dueño, sea trabajador de la empresa, o etcétera, etcétera. ¿Ya? Esa es más o menos la condición que nos daban en la OIT. En el caso de cultura de seguridad también, nos vamos a referir a la OIT. En el 055 se hablaba del trabajo decente, que es un concepto bien amplio difundido por la OIT. El trabajo decente no solamente es un trabajo seguro y saludable, el trabajo decente era mucho más amplio. Ya aquí defiende la no discriminación, el pago de un sueldo, digamos, decente, no acoso de todo tipo, etcétera, etcétera. Entonces, en el 055, por eso decía aquí, trabajo decente, bueno, ahora han puesto trabajo seguro y saludable. ¿Ya? Y el concepto de cultura de seguridad también viene del 005, no que aquí han agregado un poquito más, ¿no?, de contenido.
pero ya no quieren trabajo decente, quieren trabajo seguro y saludable. Bien, este es otro concepto que ha cambiado y creo yo confunde. Porque en el 055 decía expresamente que el contratista conexo realiza actividades auxiliares o complementarias a la actividad minera. Aquí ya no dice nada. Y les voy a dar ahí unos 20 segundos para que lo lean. Y para nosotros sería más bien una definición de contratista minero, porque dice ejecuta acciones y trabajos de la actividad minera. Entonces, si hace actividades mineras, debería ser contratista minero. No, aquí ha habido, creo yo, un error de digital, ¿no? O sea, han digitado creo que mal. ¿Ya? El anterior sí definía qué cosa era un contratista conexo, pero este no, eso lo ha confundido. ¿Ya? Pero bueno, contratista conexo solamente existe en el sector minero, no existe en otros lados, no esa definición. Bien, acá seguimos viendo un poco de fotos. ¿A qué hora tenemos el coffee break, Rosanita? 10:30, gracias. Muy bien. En cuanto a estadísticas de seguridad, lo que se ha introducido, como les venía mencionando hace algún momento, es este famoso incidente peligroso, ¿no? Este famoso incidente peligroso. Que lo hemos definido, como digo, más adelante está definido por el sector nuestro, ya especificando, ¿no? En lo que era evaluación de riesgos, es la fuente, es la ley y su reglamento, ¿no? Pero sí introduce aquí, antes decía el trabajador minero y ahora dice, incluye la actividad minera, empresas contratistas y a los dos, ¿no? Minero y conexo. Y los trabajadores y también visitantes. Ya ahí ha especificado un poco más lo que es el concepto de evaluación de riesgos. ¿Ya? El facilitador es un concepto que fue eliminado porque estaba definido en las definiciones, pero en el contenido no había. O sea, habían definido algo que no estaba dentro del contenido. Esa palabra ya no la van a, o ese concepto no lo van a encontrar antes, ¿no? La gestión de seguridad y salud ocupacional, muy similar al 055 y muy similar a la ley. Y aquí lo que se ha introducido es, como dice la ley, es que tiene que ser integrada a la producción, la calidad y el control de costos, ¿no? No se olviden de que la versión en digital, ya muchos la han bajado en sus celulares. En el Coffee Break vamos a colocar ahí el código de barras o código QR para que ustedes lo bajen también en sus celulares. ¿Ya? El proceso IPRC también pensamos que había sido una omisión, el 055 no estaba definido. Recién aquí se ha definido, ¿no? Y aquí hay algo que conversando con mis compañeros aquí, la C, muchos confundían que significaba continuo, ¿no? Pero es control, ¿ya? Pero como había por ahí dentro el reglamento que decía el hipercontinuo, entonces dicen el hipercontinuo, sino el hiper C es identificación de peligros, evaluación de riesgos, ¿no? Y creo que es una definición bastante completa, ¿no? O sea, hay que identificar, hay que evaluar y hay que desarrollar los controles para, ¿no? Controlar los riesgos, como dice ahí. Tiene algún link con la ley, pero bueno, creo que la definición está bastante buena, ¿no? La definición de incidente sí ha variado. Y ha variado bastante, ¿no? Como manifestó Jerry ya, las tendencias de los países líderes, digamos, es como estaba aquí. Ya, sin embargo, incidente ahora es cuando no hay lesiones, lo que antes llamábamos los cuasi, ¿no? Sí. Ha habido, creo yo, un retroceso, ¿no? Ha habido un retroceso y eso es gracias a que el 005 lo define casi así. O sea, cuando no hay lesiones, ahí recién es incidente. Antes englobábamos todo, ¿no? Y decíamos incidente todo, ¿no? Incluso la definición de OSAS 18001 incluye enfermedades. ¿Ya? Aquí no hay enfermedades.
Aquí está lo que les decía yo, la definición de incidente peligroso. Creo que en el sector minero sí ya se ha especificado que son estas, ¿no? Digamos, incidentes que pudieron haber tenido consecuencias graves, ¿no? En la salud y seguridad de las personas, ¿no? O sea, estamos hablando de accidentes graves y accidentes incluso con muerte. Entonces, aquí sí creemos que ha hecho una profundización. Creo que aquí en el podio quieren adicionar algo más, Jerry. ¿Tienes sonido? No, básicamente, Fernando, como te comentas, hay algunos conceptos en los que realmente hemos bajado la valla, ¿no? No están a tono con las nuevas corrientes mundiales, con los nuevos enfoques que utilizan obviamente las empresas más admiradas del mundo. Tal es el caso de incidente peligroso. En estas empresas top lo que se utiliza ya es el incidente de alto potencial, ya con o sin daño. Después hay otro término, por ejemplo, riesgo. No está alineado también con los nuevos enfoques. Pero bueno, está en el nuevo reglamento y no sé hasta qué punto las sugerencias podrían ser recolectadas y más adelante ya reorientar este enfoque, ¿no? Sí, gracias, Jerry. Ahí, sí. Perdón, y acá una recomendación también para todas las empresas en el país. Cada empresa puede establecer un cuadro, ¿no? Con una valoración con el nivel de potencial del evento, digamos, por decir, de 1 a 5, siendo 5 lo más grave o una fatalidad y siendo 1 pues lo mínimo, ¿no? Como un pequeño rasguño o algo muy leve. De esa manera evitamos que sea subjetivo el poder valorar el incidente, ¿no? Entonces, en este caso, un evento de alto potencial lo tendríamos de repente en el nivel 4 y nivel 5, ¿no? Para que todos tengamos estandarizado este tema. Muy bien, muy bien. Gracias, Alfredo, ¿no? Y miren, en estos días ocurrió un accidente donde todavía no se encuentra la víctima. Entonces, la pregunta fue, ¿cómo lo reporto? Porque, o sea, no se puede poner accidente mortal porque no han encontrado a la víctima. O sea, hay un desaparecido. Entonces, la salida fue, ¿no?, que fue en consulta con los entes del gobierno, fue reportarlo como incidente peligroso. Y si es que efectivamente ha fallecido la persona ya, entonces recién reportarlo como accidente mortal. Entonces, si algo ayudó este concepto o este reporte que es obligatorio, es en estas situaciones donde a veces las empresas mineras no saben cómo reportar, entonces ya hay una salida, ¿no?, que ha parecido buena, ¿no? Muy bien. Aquí también... Sí, Roberto. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, sí. En el caso del incidente peligroso y el accidente mortal, en este nuevo reglamento indica claramente que hay que reportarlo dentro de las 24 horas de haber ocurrido. Te da un formato donde nosotros tenemos que reportar. Pero también te exige, línea más abajo, que hay que presentar el informe de investigación de este incidente peligroso. En este nuevo decreto no te da formato de cómo debe realizar este tipo de investigación. No te dice dónde debes ingresar en el internet. Te manda en contacto directo con José Nervín, te envía a un decreto supremo interno de ellos y te da algunos formatos, los cuales no está el incidente peligroso. Ok, sí, en el caso de Sinermin, cuando, digamos, no han habido las herramientas para hacerlo, ellos han desarrollado, ¿no? Y como tú dices, hay formatos internos que los utilizan, ¿no? Mencionaba esto del ejemplo porque hasta que no haya el fallecido no se puede hacer reporte de accidente mortal, ¿no? Entonces se ha procedido por ese camino. Y lo recomendó la misma autoridad, ¿no? Sí. Ok, adelante. Bueno.
Con respecto a la jerarquía de normas, porque es sabido que la 0.74 está por debajo de la ley, la jerarquía de normas a nivel nacional, ¿correcto? O sea, normas sectoriales. Pero si el Ministerio de Trabajo me está diciendo que tengo que reportar no solamente los puestos de trabajo, sino que tengo que tener un formato establecido de trabajo, ¿eso no le pasaría a este caso como no. actividad productiva de tener que reportar? Sí, no. Solamente si es que el sector supera, prevalece el sector. O sea, si hay alguna norma, un estándar que supere, prevalece el sector, si no prevalece, como tú dices, efectivamente, la ley. O sea, aquí la jerarquía es, la brecha es tremenda, ¿no? O sea, la ley es la que manda, ¿no? Por eso cuando nos reuníamos hace algún tiempo con los miembros del Comité de Seguridad, nosotros nos preguntábamos si es que hay que copiar artículos de la ley nuevamente al reglamento de minero. Les pongo como ejemplo, Comité de Seguridad. O sea, ¿es necesario copiar y copiar todas las leyes y normas? Si ya hay una norma, entonces yo soy de la idea de no copiarla. Y para evitar, como dice nuestro amigo Javier, cualquier confusión, mira la ley. Entonces, lo que la ley no contempla o que el sector quiera mejorarlo, obviamente hay que hacerlo. No, pero si la ley contempla muchas cosas, se ha quedado con ella. Y hay veces cuando hacemos los reglamentos sectoriales, en vez de aclarar, confundimos más a las personas. Ya, pero bueno, es una posición mía que seguramente ustedes pueden tener muy distintas, algunos igual que yo, otros totalmente, sino, no, y algunos dicen, no, todo tiene que estar acá, ¿no? Entonces, y cuando entras en contradicción, ahí es el problema, porque el empresario minero, bueno, ustedes, que la mayoría de seguridad enfrentan las fiscalizaciones, no sabe qué hacer. Me dice, oye, hago lo que me dice esto, el otro, y de ahí viene a fiscalizarme uno, y viene a fiscalizarme el otro, y no saben qué hacer. ¿Ya? O sea, tienen que bailar con el mismo pañuelo, pero te ponen distinta música. ¿No? Algo así. Bien, entonces, en incidente peligroso, creo que se nos ha congelado la computadora. Ha habido una mejora. Y se ha considerado acá incluso derrumbes, colapsos, ¿no? Derrumbe de bancos, etcétera. La computadora se ha colgado, no sé si aquí el instituto pueden ayudarnos. Ingeniero de seguridad. Bueno, aquí también ha habido un pedido, pues casi clamoroso, casi en lágrimas, de que no solamente el ingeniero de minas y el geólogo pueda ser ingeniero de seguridad, etcétera, ¿no? Bueno, ahora para los otros ingenieros han dejado los conexos, ¿ya? Bueno, se ha avanzado un poquito. No es, nosotros siempre hemos planteado que no debería darse esta discriminación, sino creemos que hay profesionales de otras especialidades también que son muy buenos y podrían desarrollar esta actividad, ¿no? Entonces, para las actividades conexas, dice, puede ser profesional de otras especialidades, ¿no? Pero, sin embargo, para los otros solamente es el minero, geólogo, químico, metalurgista, ¿no? Colegiado y habilitado también es otra de las cosas que se discutió mucho. ¿Qué competencia te adicionaba ser colegiado y habilitado? Unos estaban a favor, otros en contra, pero bueno, ya está ahí y no tenemos que hacer mayor discusión a ello, ¿no? Por ejemplo, aquí veo algunos que son de la especialidad de seguridad e higiene. No veo varios. De la especialidad de seguridad e higiene que no pueden ejercer la gerencia de la operación minera, ¿no? Bien, ingeniero residente también fue eliminado porque no había en el contenido, el 055 no había, entonces ya ha sido retirado, ¿no? En el caso de investigación de accidentes e incidentes, en la definición no ha habido mayores cambios. Lo que sí nuevamente aparece este incidente peligroso, ¿no? Como lo explicó Jerry, en la mayoría de operaciones mineras las conocen como de alto potencial. ¿Ya? Aquí también siempre hemos conocido la palabra inspección como la referida a la que nosotros hacemos en nuestro lugar de trabajo. ¿Ya? Esa ha sido cambiada. Y ahora ustedes dirán, ¿pero por qué cambiaron todo? Hay una razón. Internacionalmente y en los documentos de la OIT,
Los procesos que nosotros conocemos como fiscalización se llaman procesos de inspección o labores inspectivas. Entonces, cuando ustedes encuentren o busquen en internet y quieran buscar este tipo de información, ¿no?, sobre fiscalizaciones en otros países, busquen como procesos de inspección del trabajo o inspección de seguridad y salud. ¿Ya? Y también se ha alineado con la ley. Ya, pero nosotros conocíamos inspección a este proceso donde íbamos área por área a detectar las condiciones, sus estándares, etcétera, etcétera, ¿no? Y a la inspección que conocíamos nosotros le han puesto inspección interna. Ya, eso es cuando los mismos trabajadores o ingenieros o funcionarios de las unidades mineras son los que hacen la inspección. ¿Correcto? Entonces, tampoco no hay, digamos, un capricho de hacerlo. O sea, internacionalmente se conoce así. Aquí en el Perú nomás es uno de los pocos sitios, creo que el único que yo les conozco como fiscalización. ¿Ya? En otros países se llama inspección. Pero bueno, son a veces parte de nuestra cultura, ¿no? Ahí vemos que están inspeccionando, ¿no? ¿Esta sería una interna o una externa? Las dos, dicen. Bueno, las dos, pues. Bien, ahora peligro. Lo que se ha hecho es tomar de la ley. Ya hemos tomado de la ley, el sector ha tomado de la ley y ha modificado un poco, ¿no? Dice situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y ambiente. Que también es muy parecida a la de OSAS 18.000 que casi todos ustedes utilizan. Ya ahí no ha habido un mayor cambio. Donde sí vamos a encontrar es, como dijo Jerry, en riesgo. Aquí ha habido un cambio que también se pedía gritos, ¿no? En los PETAR, ¿por qué el gerente, la gente de seguridad tenía que firmar? Ya se retiró. Ya, esa es alguna de las cosas positivas, digamos, que ha habido en este reglamento. Porque no todo es negativo tampoco. O sea, no hay que ser mezquinos en reconocer de que hay cosas sí positivas, ¿no? Y esto es algo positivo, ¿no? Todos los gerentes de seguridad dicen, sí, sí, qué bien. Antes todos los formatos tenía que firmar el gerente. De inducción, PETAR. Y era casi omnipresente, ¿no? Ya, en la definición de planta de beneficio, como digo, siempre vienen aumentando cosas. Ya, y dentro de una definición que es muy larga, ustedes la van a ver, se adicionó ese parrafito que aparece en pantalla, ¿ya? Que dice, se ha introducido lo que son plantas electrometalúrgicas, ¿no? Eso seguramente fueron a una planta que hace eso, y le dijeron, no, usted no puede entrar acá, no está en el alcance. Entonces, ahora dijeron, ah, ya, entonces ahora lo introduzco en mi alcance. ¿Ya? Bueno, acá vemos algunas fotos de una planta, ¿no? Este también era un error que política no estaba definido en el 055 ni en la ley. La ley tampoco no define, ¿no? Y después nos dice que la política es lo más importante, lo primordial, de ahí sale todo, sale los objetivos, salen las metas, etcétera, etcétera. Entonces en el 024, ¿no? Ahora, bueno, si vamos con la modernidad, ¿le damos like o dislike? Like, ya, ok. Entonces hay cosas positivas, ¿no? Ya, pues, hubiéramos hecho un Twitter, creo que, Doc, para ver si están de acuerdo o no, artículo por artículo, ¿no? Prevención de accidentes sí existía y se ha adecuado a la ley y su decreto supremo, que es el reglamento, ¿no? Es una combinación de política, etcétera, etcétera. No ha cambiado. Lo que hemos puesto acá, lo hemos puesto porque queremos mostrarles la fuente. ¿Por qué ha habido ese ligero cambio? ¿Ya? Que esté en la ley. ¿No? En PETS tampoco ha habido cambio, sino que le agregaron esa palabrita que aparece en rojo, que dice correcta y segura, pero si es correcto, nosotros suponemos que es seguro, ¿no? Porque si es inseguro, no es correcto. Pero bueno, ellos que han querido poner énfasis en la palabra seguro, no hay discusión ahí tampoco. En el reglamento interno sí creo que hay algo que ha mejorado, incluso tiene un subcapítulo, porque el 055 no contemplaba el capítulo de reglamento interno, ¿no? Y en este documento, que también dice que debe ser repartido a todos los trabajadores y se les debe capacitar en ello, se ha introducido que debe tener su reglamento interno y debe entregarse a cada trabajador, ¿no? Muy parecida, sino que dice que también debe contener los procedimientos internos de las actividades. Entonces, finalmente, también el reglamento se vuelve cada vez más grande, porque, bueno, si va a haber las normas, va a haber las reglas,
reglas, va a haber los estándares, va a haber los procedimientos, etcétera, 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 etcétera. Entonces vamos a hacer un documento muy grande, ¿no? Cuando por definición un reglamento contiene un articulado, ¿no? Y bueno, después tiene anexos, pero aquí dice que los estándares, todo debe estar acá, bueno. Bien, aquí ustedes van a encontrar la definición de representante de los trabajadores y viene un poco con el comentario que les hice yo con el funcionario de la OIT, ¿no? Y dice trabajador elegido. ¿Ya? Esa es, creo yo, la parte más importante, ¿no? Elegido, ¿no? De acuerdo a una legislación y que representa a los trabajadores, ¿no? Está con la ley y es por eso que se ha cambiado. Entonces, su característica principal es que es un trabajador elegido. ¿Ya? ¿Por quiénes? ¿Por el gerente? No, por los trabajadores. Y como dijo Jerry hace un momento, la definición de riesgo ha cambiado. ¿Ya? La definición del 055, como ustedes pueden ver, yo he colocado acá la de OSAS, que bueno, ahora ya está cambiando, era de la mano con la de OSAS. ¿Ya? Y considerada probabilidad de severidad. Aquí dice probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las personas. ¿Ya? Si somos a la letra, es una probabilidad solamente. La probabilidad siempre se mide de 0 a 1, ¿no? Y aquí, ¿de dónde viene? Del reglamento de la ley. ¿Ya? Por eso que Jerry manifestaba que en algunas definiciones sentimos que ha habido un retroceso, porque las corporaciones líderes, los países líderes, utilizan esta definición, ¿no? Es por eso que tienen ustedes su matriz probabilidad versus severidad, ¿no? Entonces estamos alineados. Pero bueno, hay que alinearnos a la ley, ¿no? No hay ningún problema. Y nosotros a veces hemos tenido algunas conversaciones incluso con el Ministerio del Trabajo, ¿no? Entonces nosotros decimos, ¿y por qué han cambiado las definiciones de accidente de trabajo, peligro, riesgo? Entonces ellos hábilmente nos han dicho, bueno, son definiciones internacionales. Entonces la pregunta es, ¿qué cosa es internacional? O sea, ¿se ha tomado de un país? Se ha tomado una organización. Y aquí yo, bueno, hice una pregunta también al funcionario de la OIT. Le digo, ¿puedes pasarme por favor la definición de accidente de trabajo de la OIT? Y adivinen qué me respondió. Me dijo que ellos no tienen una definición de accidente de trabajo. Que eso cada país debe definirla. Entonces, cuando nos digan que internacional o algo, hay que preguntar, bueno, internacional, ¿dónde? ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado con eso. Muy bien. Ya creo que nos están avisando. Bueno, 5 minutos todavía falta. Y de ahí les pongo el código QR para que bajen su... bajen la presentación a sus equipos móviles, ¿no? En cuanto a la definición de supervisor, siguen habiendo dos tipos de supervisores, ¿no? El ingeniero supervisor y el técnico supervisor, ¿no? Aquí también han aumentado, le han colocado más carreras, porque antes el ingeniero supervisor solamente podía ser ingeniero de minas o geólogo. Bueno, acá ya por lo menos metalurgista, electrónico, civiles, eléctricos, ambiental y otras, ya bueno, ya se ha abierto un poco más, ¿no? Y el técnico superior se mantiene igual. Ya, entonces ya podemos ser ingenieros, algunos de que no son de la especialidad de minas ya pueden ser considerados supervisor ingeniero, ¿no? Ahí vemos unas tareas de supervisión, ¿no? Y que es distinto al supervisor de seguridad y salud ocupacional. Hay que nombrar un supervisor de seguridad y salud, ¿no? Pero a veces, por costumbre, cultura en las minas, esto ya existía desde antes de las leyes, ¿no? Le llamaban supervisor de seguridad y salud. Entonces ahora lo que se ha hecho aquí es copiar la ley en la primera parte y aquí se ha especificado que tiene las mismas obligaciones que el comité, ¿no? O sea, tiene que hacer un acta, tiene que hacer inspecciones, todo lo que diga el capítulo de comité, esta persona tiene que realizarlo, ¿no? Tampoco no es algo...
nuevo, ya ustedes lo conocen. Y aquí es lo que le mencioné, la diferencia entre titular minero y titular de la actividad minera. ¿Ya? ¿Se acuerdan quién era el titular minero? Muy bien. Y el titular de la actividad es el que hace las actividades, ¿no? Entonces, ¿y por qué también, no? Cuando yo, no, dice, tú tienes que fiscalizar al titular minero, yo soy el titular de la actividad, así que media vuelta y listo, ¿no? Entonces viene de ahí. Entonces se ha cambiado acá. ¿Es like o dislike? Like, ya, muy bien. Creo que vamos a hacer así los carpetazos, o sea, like y dislike, ¿no? También había que definir qué cosa era un trabajador, ¿no? Por más, digamos, simple o que ya nosotros sabemos que es un trabajador, pero a veces las cosas más simples hay que definirlas, ¿no? Entonces aquí también toma ya lo que dice la ley. Y el minero especifica, nuestro reglamento especifica que están incluidos los trabajadores del titular de las empresas contratistas mineras y también de las actividades conexas. ¿Ya? Entonces está especificando. ¿Y por qué el ministerio tanto se preocupa de poner los contratistas minero y conexo? Bueno, alguien por ahí dice porque somos más, ¿no? O sea, la población de contratista minero y conexos es superior, es 2-1 casi, un poquito más, ¿no? Pero digamos 2-1, ¿no? 2-1, o sea, la gran población de trabajadores que trabajan en las unidades mineras son o contratista minero o contratista conexo. ¿Y quiénes son los que están más expuestos a los riesgos de la actividad? Los contratistas, ¿no? Ahí hay un dato interesante. Por eso en las estadísticas que hemos mostrado, no se toma un factor de corrección de quiénes están más expuestos al riesgo. Porque no es lo mismo comparar los trabajadores de la unidad minera que los trabajadores contratistas. El trabajador contratista generalmente está ligado a la actividad, a lo frente de trabajo, ¿no? Y los trabajadores del titular minero, bueno, tiene también trabajadores en operaciones, pero tiene un cuerpo grande de supervisión, ¿no? Y administrativa. Entonces, si agarráramos ese factor de corrección, o sea, los indicadores de los contratistas incluso serían más bajos. Ok. Estamos por finalizar y finalizaríamos lo que es definiciones para irnos al break, ¿sí? Con las zonas de alto riesgo, ¿no? Se había definido, ahora lo han, digamos, sintetizado, que son áreas de ambiente de trabajo cuyas condiciones implican lo que mencionó Jerry, ya no dice peligrosa, sino alto, potencial y grave, ¿no? Para su salud o para la muerte. Fernando, ¿va a hacer algún comentario? Ya. Sí, solamente como manera de resumen de esta primera parte y no quede en el aire, el término facilitador que se puso en la 055 fue en un momento un poco como se veía al responsable de seguridad, ¿no? Se supone que el responsable de seguridad era un facilitador que articulaba todos esos estándares mínimos que están en la ley en sus empresas y se aseguraba o facilitaba para que estos se cumplan, ¿no? Y ahí salió el término facilitador, pero que en el 055 en ningún artículo se hizo referencia, ¿no? El otro tema es Ecotransmin. Eso también fue una iniciativa. Yo pienso que es una todavía algo que está vigente, que es estandarizar las competencias de los trabajadores mineros, ¿no? Eso todavía no hay un ente o no hay una institución que nos asegure que todos los trabajadores mineros que entran a trabajar una operación minera tengan un mismo estándar, un mismo perfil de competencias. Y en ese momento se pensó en tener un brevete minero, o sea que esta institución los acredite y eso signifique que podría entrar a cualquier empresa minera porque ya tiene por lo menos un estándar de competencias. Bueno, no se articuló, no se llegó a fijar qué instituciones estaban acreditadas por el Ministerio de Energía y Minas para esto y quedó en el aire, ¿no? Y ahora, particularmente pienso que se ha retrocedido también, ¿no? Porque la mayoría de trabajadores mineros que están trabajando es porque se han formado en carrera, ¿no? Ellos mismos en las operaciones, pero no están certificados. Y eso todavía es un tema por trabajar.
Ahora, hay otro tema en la definición que es de accidente de trabajo, que es los accidentes no relacionados al trabajo. Un ejemplo, alguien que se accidenta en el campamento durmiendo, ¿es un accidente de trabajo? ¿Casaría con la definición? ¿Ha sido alguien le autorizó anda duerme? O sea, hay situaciones que hemos tenido en la práctica y que ha sido todo un tema conversar con los abogados para ver si calzaba o no en la definición. Finalmente, el tema de petar. Me parece que aunque es no solamente es la definición, sino que es el espíritu de la norma. Mire cómo, para mí es un gran salto porque estamos empoderando a la misma gente de operaciones para que ellos asuman su responsabilidad. O sea, no es solamente una definición, ¿no?, para mí, sino es un poco el espíritu de la norma. Hacia una nueva cultura, que es lo que busca este documento, ¿no? Que es, el señor de seguridad no es el responsable de los equipos, las máquinas ni el personal, y no es el responsable de controlar los riesgos en esa área. ¿Quién es el responsable? La misma gente, comenzando por el gerente del área y ahí escalando hacia abajo en toda la línea de mando. Ellos son responsables de controlar sus riesgos y prevenir accidentes, ¿no? Entonces, más que una definición, me parece muy, muy potente este cambio que se está dando. Con el derecho a eso también está afectando la responsabilidad penal. Sí. Bueno, si lo quieres mirar de ese punto de vista, sí, pero yo no lo veo tanto en la parte punitiva, yo lo veo en la parte preventiva. Y bueno, eso también, ya que lo llevas a ese punto, pues va a hacer pensar dos veces a la persona que autoriza una tarea de alto riesgo, ¿no? Porque sabe que su firma significa que está validando ese trabajo y que todo está bajo control. Y si pasa algo, pues él tiene que rendir cuentas a alguien, ¿no? Muy bien, muy bien. Nuevamente, para los que llegaron un poquito después del inicio, pueden bajar la presentación leyendo el QR y sus reglamentos también en la parte de atrás. Tiene un código QR para que ustedes bajen el reglamento. ¿Ya? Este es para la presentación y este es para el reglamento, ¿no? Ahorita me están botando de acá porque estoy tapando el QR. Muy bien, vamos a salir al coffee break y de acuerdo al programa regresamos aquí a la sala para continuar.